Una vez que nuestros técnicos municipales han comprobado que el proyecto cumple con toda la normativa, no solo con la urbanística, sino también con una cuestión muy importante, la hidráulica, la Concejalía de Urbanismo, desde la Concejalía de Urbanismo hemos dado luz verde a la construcción del que va a ser el primero de los nuevos edificios de la nueva Avenida del Cantón. Se trata de un proyecto muy ambicioso que cuenta con una inversión superior a los 3 millones y medio de euros y que, como toda la ciudadanía de Cartagena sabe, va a venir a consolidar este espacio como una de las principales zonas de expansión del municipio. Este inmueble tiene proyectadas aproximadamente unas 66 viviendas que van a estar distribuidas en ocho plantas a las que hay que sumarle dos sótanos con un total de 122 plazas de aparcamiento y una piscina. El plazo eh, que barajamos de ejecución aproximadamente de estas obras es de dos años y próximamente también vamos a habilitar un nuevo espacio de ocio. Un nuevo espacio de ocio que ya venimos anunciándolo durante muchísimos meses en las inmediaciones del Estadio Cartagonova. Vamos a incluir una zona de juegos infantiles, pero también un área de calistenia. Estas nuevas instalaciones, como ven, van a venir a completar esta zona de esparcimiento que poco a poco estamos creando y que eh, cuenta ya con más de 36.000 metros cuadrados de zonas verdes, con amplias aceras, con un carril bici, con otro carril running de un kilómetro, eh, 300 metros, con los que vamos a conectar el puente del Cartago Nova. con la Avenida Sebastián Feringán. Como ven, seguimos trabajando, seguimos. Haciendo proyecto de municipio y de ciudad, y ni siquiera en los meses de verano han hecho que se paralice el ayuntamiento, la gestión y, sobre todo, que la concejalía de urbanismo eh, siga dando visto bueno a proyectos ambiciosos, ambiciosos que van a generar trabajo, que van a generar riqueza, pero, sobre todo, que van a permitir también a los jóvenes que puedan tener una opción y a las familias de vivir en el centro de la ciudad.